Hola, oh todos, Por favor, véanse En el poderoso nombre de Jesús, Shalom. Hoy tengo un mensaje que viene directamente de Génesis 12 al 3, donde el Señor le dice a Abraham: Bendeciré a quienes te bendigan y a quien te maldiga. Yo maldeciré y todas las personas en la tierra serán bendecidas a través de ti. Esta promesa de Dios no es solo una piedra angular del llamado de Abraham sino que es una verdad fundamental. Eso guía nuestra relación con el pueblo judío. Como cristianos, reconocemos el inmenso legado espiritual que proviene de Abraham. A través de él hemos sido injertados en una familia rica. Aleluya. Así que Gálatas 3, 7 al 9 dice, entonces, sabe que son aquellos de fe quienes son hijos de Abraham y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham, diciendo en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, aquellos que tienen fe son bendecidos junto con Abraham, al hombre de fe. Entonces, ¿por qué deberíamos uh, nosotros, uh, como gentiles uh, o pueblos uh, de las naciones, uh, bendecir a Israel? Primero, es una cuestión de gratitud. A través de Israel vinieron las escrituras, los patriarcas, los profetas y, lo más importante, Yeshua, Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Así, nuestra fe se basa en la enseñanza y revelación dadas a la nación de Israel. Bendecir a Israel es reconocer nuestra herencia espiritual y para honrar las raíces de nuestra fe que vienen de la nación judía. De ahí surgió el cristianismo. Así que uh, la segunda cosa en bendecir a Israel es que es un mandato divino. Nos alinea con la voluntad de Dios y abre la puerta a sus bendiciones en nuestras vidas. Entonces, el efecto de cosechar y sembrar está presente aquí. Cuando bendecimos a Israel, seremos bendecidos, tal como Dios le dijo. Abraham. En Génesis 12.3, justo ahora, especialmente porque Israel está en guerra, es un momento para orar por Israel, ora por Jerusalén. Y el Salmo 122.6 dice, ora por la paz de Jerusalén, que prosperen aquellos que la desean. Te amo. Así que cuando apoyamos a Israel, nos alineamos con lo que dice la Biblia. Dios ha escogido a Israel y es importante que aprendamos sobre nuestra herencia judía o diría herencia hebrea. Y Efusiones también 14 a 16 dice, porque él mismo es nuestra paz, quien ha hecho que los dos grupos sean uno y ha destruido la barrera. Muro divisorio de hostilidad al dejar a un lado en su carne la ley, todo con sus mandatos y regulaciones. Su propósito era crear en sí mismo uno, un solo hombre nuevo de los dos. Así, haciendo la paz y en un cuerpo. Reconciliar a ambos con Dios mediante la cruz, por el cual puso fin a su hostilidad. Acabó con su enemistad, su odio. Así que, al abrazar a nuestro llamado, a decir, a Israel, que tenemos que recordar que nuestro el objetivo final es la reconciliación. Unir a judíos, gentiles o a judíos y pueblos de las naciones juntos en el cuerpo de Cristo, unidos en la fe verdadero a hacerlo necesitamos caminar en amor en comprensión y respeto demostrando la unidad que jesús en Juan 17 dijo oro para que todos sean uno así como nosotros somos uno como tú estás en mí padre y yo en ti y que estén en nosotros para que el mundo sea libre creer que tú me enviaste amén así que dejemos que este mensaje resuene no solo hoy todos los días mientras recordamos la promesa eterna de Dios en Abraham para bendecir a sus descendientes y al bendecir a Israel y a nosotros, ya que en la fe somos descendientes de Abraham. Seremos bendecidos y el plan de Dios es para toda la raza humana ser reconciliados con Él a través de Jesús.